Siento que te hayas enterado así. ¿Acaso pensabas decírmelo? Ay, por favor. Me dijiste que ibas a arreglar las cosas. No entiendo lo que significaba eso para ti. Mira, de verdad, tú no conoces a Ángela. Ni a Ángela ni a su familia. Hay un montón de lazos que no puedo romper así como así. Hay muchas cosas que no entiendes. Como una estabilidad económica y un futuro resuelto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Me importa mi carrera, ¿y qué? Bueno... Joder, también me importa Ángela. Pero sobre todo me importas tú. ¿Vale? Por favor, venga. No me dejes. Una vez me preguntaste que si me importaba que tuvieras novio. Te dije que no. Ahora creo que me estaba engañando. Mira, lo único que yo quiero es estar contigo. Lo sé. De verdad. Me gustaría que fuera de otra forma, pero... Me gustaría cambiarlo, pero... No sé. No puedes. No puedo. Vale, creo que lo entiendes. Yo también lo sé. ¿No? Fíjate, igual tenés razón. Tendría que haber ido con algún payaso pagado de esto. Seguramente te pasaría muchísimo mejor que con un aburrido. Creí que había dicho que no lo iba. Sabés que no me gusta que me diga aburrido. Salí de acá. Pues ahora digo que lo eres. Me voy a dormir. ¿Ahora? Déjame pasarlo. Ahora, ¿cómo puedes irte a dormir ahora? Fácil. Me tumbo. Los ojitos. No puedes irte a dormir ahora. Oh. Estamos en plena pelea. Mira, Mariana, que pelea eres tú. Así que... No. Que no puedes irte a dormir ahora. Que estamos en plena crisis. ¿Qué crisis? Solo estamos discutiendo como estúpidos. Salí de acá. Hasta la verdad, me he dormido. ¿Así? ¿Desde cuándo? Es este mismo momento. Ahora apunta que no tenemos nada en común. Fíjate, cada vez me entra más sueño, me voy a la cama. ¡Que no puedes irte a dormir! ¡Te quedarás aquí a luchar por nuestro matrimonio! ¿Qué matrimonio? ¡No estamos casados! ¡Que no puedes irte a dormir! ¡Estamos en plena crisis! ¡Nuestra relación pende de un hilo! Y quiero el divorcio. ¡Quiero el divorcio! ¿El divorcio? Sí, quiero el divorcio. Y no pienso llorar hasta que te hayas ido de este piso, ¿eh? ¿Que me vaya de este piso? Hombre, claro, no te habrás figurado que vamos a dormir juntos después de esto. ¿Estás hablando en serio? ¡Claro, Carlos! ¡En serio! ¡Quiero el divorcio! ¿Pero qué divorcio? ¿De qué mierda estás hablando? Ahora no te vas a la cama, ahora te sentás y discutimos de esto. Perdona, pero tú antes lo hiciste. Pero estábamos en medio de una pelea, no en el medio de un divorcio. ¡No puedo hablar contigo cuando te pones así de histérico! ¡Vení acá! ¿Y aparte qué divorcio? ¿Qué coño estoy hablando? No, 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 no.
Estoy contento. O sea, siento que con esta nueva política de sinceridad total nos hemos quitado un peso de encima. Que sí, que no puedes pasarte la vida pensando, me habrá dicho la verdad, ¿qué habrá que decir con eso? Uy, qué raro está. Qué estrés, al final te vuelves loco. ¿Está rica la carne? No. ¿Ves? A eso es a lo que me refiero. O sea, yo antes te hubiera dicho, sí, sí, cariño, está buenísima. Pero ahora me puedo preparar un sándwich de salchichón, que es lo que de verdad a mí me apetece. Sí, no, sí, es mejor así. Oye, cariño, me he enterado de que van a abrir las piscinas. ¿Qué te parece si vamos a daros un bañito el fin de semana? Es que no soporto las piscinas municipales. ¿Ah, sí? ¿Y eso desde cuándo? Desde que somos sinceros. Además, nada es raro. Psico moderado, muy ortopédico, me da vergüenza. ¿Ortopédico? Nunca te lo he dicho, pero el primer año en Ibiza me dio un bajón. Estabas nadando en la piscina y pensaba, ¿qué le pasa si es que parece el cangrejo de la sirenita? Bueno, pues mira, iré al neurólogo a que me lo haga mirar. Esto es maravilloso. Ahora podemos decir lo que nos soportamos del otro con tal tranquilidad, sin conflictos. Sí, sí, sí. Venga, dime algo que no soportes de tu mujer. A tu madre. ¿Mi madre? A tu madre. No la trago, de verdad. O sea, ya sé que no me ha hecho nada la señora, pero... Sí, te adora. ¿Y tú siempre me has dicho que la quieres un montón? Sí, 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 ya te digo. O sea, no tiene culpa de nada. Nada más que es que... ¿Cómo habla? Esa colonia que se echa, por Dios. ¿Cómo apesta a la mujer? No, no, sí, ya lo sé, pero es que, no sé, recuerdo la primera vez que me la presentaste, o sea, fue verla y pensé, pero esta señora parece que se ha escapado del rodaje de Cantinflas. ¿Por qué Cantinflas? Ay, pues hija, no sé, pues porque supongo que me hizo reír, ¿no? ¿Postre? No. Puta vez, y no por entrega. Mira, he quedado con Rafa. ¿Quién coño, Rafa?
Tampoco sé si el niño es suyo. ¿Pero qué dices? ¿Estás loca o qué? Pues mira, niño, estaré loca, pero no sé si es tuyo o es de Rafa. No... Mira. Mira, tú y yo nos vamos a ir ahora a casa, ¿vale? Y allí lo hablamos tranquilamente. Un momento, llamo a mi jefe, le digo que no puedo volver a la oficina y nos vamos a... ¿Qué he quedado aquí con Rafa? ¡Que me la pela el... ¡Que me la pela el Rafa ese! Mira, y como le ve aparecer por la puerta, le abro la cabeza. ¡Que no grites! Pero mira, si es majísimo, de verdad, Emilio, siéntate, que es majísimo, os lo voy a presentar. Ya verás, si es que os presento a la fenomenal. ¡Ni Rafa ni hostias! Y además, el niño es mío, creo que Juan. Mira, no quiero saber de quién es el niño, quiero que tenga dos padres. Pero, Ruth, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué dices? Que, mira, no pienso hacerme ni las pruebas del ADN ni nada de eso. Quiero que tengan los padres, Rafa y tú. Si, de verdad, que nos vamos a llevar los tres, genial. Si además, lo he leído en el suplemento del domingo, si son las nuevas familias, en medio. Mira. Si va a ser muy bien. Ruth, ya. Te espero en casa, ¿vale? Pero... Veo, te espero en casa. Y vienes sola. Sola. Pero Emilio, ¿pero por qué te pones así? Emilio. Ya.